Rosa Negra. Capítulo 209. Métanlo al auto, vamos, rápido. No ahora. No ahora, carajo. No hagas que me arrepienta de no haberte matado, Kendall. No lo hagas. No puedes correrme de mi propia mansión, ¿te queda claro? Mejor lárgate antes de que suceda algo. Papá, ya tenemos a Kendall, pero está inconsciente. ¿Tuvieron que usar la fuerza? No, no, tranquilo. Nadie se dio cuenta. Ahora vamos al hospital. No te preocupes. ¿Quién te dijo que lo llevaras a un hospital? ¡Tráelo para acá! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Haz lo que te digo, Merdan! ¿Hola? ¿Qué significa esto, Slim? ¿En serio vienes junto con la policía a la que llamas tu mansión? Esto era necesario. Lo siento. ¿En verdad? Me largo. No quiero cometer una locura. Ay, sí. Ve a alcanzarlo. No lo dejes solo. Lo mejor para todos será que se vayan acostumbrando. Mamá, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas a ir? ¡Ya es muy tarde para que salgas! No lo sé, Melek, pero no me quedaré aquí. Oye, espera. ¿A dónde irás, madre? ¡Por Alá! ¡Esta es tu casa! No pienso quedarme en el mismo lugar en el que se queda esa mujer. ¡Olvídalo! Ya tuve suficiente de ella. ¡No la soporto! ¡Barán! ¡Oye, Barán! ¡Vete, ese! ¡Barán, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres que haga? ¡No puedo regresar a esa casa! Si lo hago, entonces voy a matarla, ¿no entiendes? Dime, ¿quieres que me convierta en un asesino? ¿Aún así quieres que regrese a la mansión? Te entiendo, pero ¿podrías calmarte? ¿Cómo quieres que me calme? ¿No ves lo que está haciendo? Sí, lo sé. ¿Y? Barán, ella no me importa. ¿Quién me importa eres tú? ¿Qué vas a hacer? ¿A dónde irás? Dime. Eso no lo sé. ¿Cómo que no sabes? ¿Ah? Explíquenme. ¿Cómo es que dejaron escapar a un hombre
que no puede caminar? ¡Contesten! Con quien te hayas metido, debe estar muy enojado. Pero ya estás a salvo. Y espero que pronto me pagues este favor. Muchas gracias. Nosotros nos encargaremos. Claro. Lo lamento, señor Ebru, pero tuve que venir por la queja que se levantó. El capitán fue quien me ordenó venir. Vámonos. Dinos qué es lo que piensas obtener, Oslem. Hasta ahora no ha pasado nada de acuerdo a mis expectativas. ¿Sí te das cuenta que está mal lo que estás haciendo? Será mejor que ya no pierdas tu tiempo. Estoy cansada de que me digan qué tengo que hacer. Ahora veo todo muy claro. Parece que soy la única que ve. Tú también estás ciega. Todos aceptan y obedecen. ¿Y tú? Estoy harta de tener que aceptar y obedecer también. Nadie está aceptando nada, ¿le me entiende? Pero vas a perder cualquier apoyo si sigues con esto. No tengo a nadie que me apoye o que esté a mi lado. Eso lo tengo claro. Lo mejor será que se acostumbren. Esta es mi mansión. Muy bien, Oslem. Disfruta ahora de esta tu casa. De todo lo que hay en ella. Los muros, los muebles, las habitaciones. Disfruta de todo. Pero el que poseas algo no quiere decir que ese algo te pertenezca. Ahora dices ser la dueña de la casa. Lo eres. Pero por la fuerza, por la ley, con abogados. Felicidades. Pero tú no perteneces aquí. Solo posees la casa. Disfruta de tu buena suerte. Ya no tenemos casa. Construiremos una nueva con nuestras propias manos si es necesario. Madre, no digas eso. Es nuestra casa, lo sabes. Cualquiera que vea ese lugar como su casa puede regresar. Son libres de hacer lo que quieran. Pero yo no volveré. Eminé, Sibel, ustedes sigan encargándose de la mansión. Melek puede venir a la fábrica conmigo, ella puede trabajar. Narin, tú también puedes ayudar en la casa. Ya sé que nunca lo has hecho, pero es buen momento para que aprendas. Eminé puede enseñarte. Muy bien, Oslem, muy bien. Veremos por cuánto tiempo puedes forzar esta situación. Resístanse cuanto quieran. Ya lo aceptarán. Díganme qué sucedió. Yo le di sus pastillas y me fui a mi habitación. Después oí ruidos y al bajarlos encontré a ambos tirados en el suelo. Nos echó pesticida en la cara. Y a mí me acuchilló. Alguien lo ayudó y se lo llevó de aquí, porque en el estado en que se encuentra es imposible que pudiera llegar muy lejos.
No se queden ahí parados. ¡Vayan y encuentren a Kendall! ¡Y a quien lo ayudó también! ¡Muévanse! Hay que llevarlo a un hospital. Eso es imposible. Acompáñeme, doctor. Tenemos que hablar. Vaya. Oslem demostró su carácter fuerte. La arrogancia no tiene que ver con el carácter, Ada. Tú puedes decir lo que quieras. Madre, pero esto es mejor. No es momento para discutir, por favor. Ebru, ¿puedo pasar, por favor? Sí, siéntate, Naren. Ebru, ¿qué vamos a hacer? No lo sé, Naren. Estoy tratando de entenderla. Sé que no la ha pasado bien, pero esto ya fue demasiado. La señora Kadri está muy enfadada. ¿Sabes? Nunca la había visto reaccionar de esa manera, Ebru. Y no tengo ni idea de qué pueda llegar a pasar. Mamá, mi abuela va a regresar, ¿verdad? No lo sé, hijo. ¿Qué quieres, Oslem? Emine, limpia la habitación de Kendall y será mejor que saques los muebles. Ya compré unos nuevos. Quiero cambiarme lo más pronto posible. Oslem, Alá sabe lo triste que estaba por ti. No digo que merecieras lo que pasó. Nunca lo diría. Pero desearía que hubieras actuado de una forma diferente. Para que así nadie se avergonzara de haberte apoyado en algún momento. Emine, en ningún momento me apoyaste ni tampoco quisiste escucharme. Tendrás que pagar por eso. ¿Es tu última palabra? Ve y limpia la habitación de Kendall tú sola. Si quieres cambiar o mover los muebles, contrata a alguien. Como te dijeron, disfruta tu mansión. Vámonos. ¿A dónde irán a esta hora de la noche? ¿A dónde van a dormir? Ese es nuestro problema. Tú no te debes preocupar. Quiero estar en un lugar donde no me ahogue. Disfruta ahora que puedes. No creo que te dure. Con permiso, señora Oslem. Vamos, hijo. Un segundo, es Melek. ¿Dónde estás, Melek? ¿Estás con la señora Kadrille? Ebru, no pude convencerla. Dice que no piensa volver, que prefiere dormir en la calle antes que estar en la mansión con Oslem. ¿En dónde están? Dime. En el parque, muy cerca de ahí. Está bien, Melek. Ebru, Naren, me voy. ¿A dónde vas a ir, Emine? Voy a alcanzar a la señora. Niñas, nosotras también nos vamos. ¿Qué estás diciendo? Tenemos que enseñarle una buena lección a Oslem. Mamá, no digas tonterías. ¿A dónde podríamos ir? Tú siempre has querido dejar esta mansión. Esta es tu oportunidad de hacerlo. ¡Madre! Maya, ve y prepara a tu hermano. Anda. Está bien, madre.
¿Creen que van a darme una lección? ¿Qué pasa? ¿Por qué están todos juntos? ¿Ya pensaron en un plan para sacarme de aquí y castigarme? Mejor vete a descansar, Oslem. Nosotros nos vamos. Ebrun, y cuando Kendall quiso matarte, te fuiste de aquí. ¿A dónde van? ¿A dónde piensan ir a esta hora? Rustem. Aquí estoy, Kendall. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué sucedió? Él trató de destruirme. Pero cometió un grave error. Olvidó que soy Kendall Sanverdi. Y a un Sanverdi no se le destruye tan fácilmente. ¿Qué están haciendo aquí? No hay una familia en esa mansión sin usted, Kadrille. Hoy confirmo que nada separa a los Sanverdi. Sí, es verdad. Díganos qué vamos a hacer. Vámonos. Nos iremos a la casa de Firat. Mis felicitaciones, señor Aslem. No pudo haberlo hecho mejor. Logró sacar a los Sanverdi de su propia mansión. Felicitaciones. ¿Qué estás diciendo? No digo nada. Hiciste lo que dijiste que harías. Y ellos lo sabían. Prefiero quedarme callada. Mírame. No eres la clase de mujer que pueda reclamarme algo. ¿Qué clase de mujer soy? ¿Qué clase de mujer soy, Aslem? ¡Dime! ¿Una prostituta, Oslem? ¿Crees que soy una prostituta? ¿No te das cuenta de que me preocupo por ti? Pero ni siquiera piensas lo que estás haciendo, ¿verdad? ¿No te protegí de Kasim, Oslem? ¿No me quedé callada? ¿No he tratado de entenderte? Nunca me escuchaste. Eres una necia, no entiendes de razones. Lo que te decía te entraba por un oído y te salía por el otro. Si no hubiera pasado lo de Kasim, nadie habría pensado en irse de aquí. ¿Te das cuenta de eso? Todos te apoyarían. Pero eres muy ambiciosa. Nada es suficiente para ti. Ya estarás contenta. Esta casa es tuya. La fábrica es tuya. Todo te pertenece. Sin embargo, no recuperarás lo que has perdido, Slem. No vas a poder sanar tus heridas. Seguirán abiertas. Te diré algo. Cuando llegué a esta casa, no hubo una sola persona que dijera que no viviría bajo el mismo techo que yo. En cambio, a ti te lo dijeron. Mira a tu alrededor. Ahora estás sola, Oslem. Dime quién es la peor mujer. ¿Tú o yo? ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Suéltame, Oslem! ¿Recuerdas lo que pasó aquí? ¡Dime! ¡Suéltame! ¡Dime! ¡Estás loca, Oslem! ¡Déjame! ¡Déjame ya! ¿Lo recuerdas? ¡Oslem! ¡Mi bebé! ¡Derramaron la sangre de mi bebé! ¡Ya se te olvidó! ¡Tú y Eminé se encargaron de limpiar toda la sangre! ¿Acaso lo olvidaste? ¡Suéltame!
¡Suéltame, Oslem! ¡Suéltame! Ahora besa la sangre de mi hija. ¡Bésala! ¡Hazlo! ¿Qué sucede? ¿Ahora por qué estás llorando? ¿Estás escuchando a tu bebé? ¿Lloras porque quieres ir con él o porque lamentas lo de mi hija? Desde el día que llegaste a esta mansión, lo único que hiciste fue arruinar mi vida. Todo el mundo te quiso, era su favorita. Ahora tienes que pagar por eso. Ahora bésala. Bésala, que yo no pude jamás besar a mi hija. Besa el lugar de su muerte. Pídele que te perdone. Confiésale que le arruinaste la vida a su madre. Dile que te portaste como la peor mujer cuando yo la estaba esperando. Bésala, bésala. La sangre de un inocente. ¡Oslem, no lo hagas! ¡Te lo ruego! Ellos derramaron mi sangre. ¿Eh? Y viven sin ningún remordimiento. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¿Crees que tengo miedo de pecar? ¿Por qué piensas que puedo detenerme? ¿Por qué no lo haría? ¿Por qué no mataría a tu hijo? ¡Si tú fuiste quien mató a mi hija! ¡No lo hagas, Oslem! ¡Te lo suplico! ¡No lo hagas! Dime por qué no. ¡Oslem! ¿Me dijiste que no hiciera esto? ¡Oslem! ¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor? Sí, Rustem. ¿Cómo me encontraste? Sal. La enfermera que te cuidaba es una amiga de mi hijo. Están saliendo juntos, pero eso no importa. Revisó su teléfono. Kenan es tu primo, ¿verdad? Sí. Leyó los mensajes que tenía con él. Así te encontró. ¿Qué sucede, Kendall? No entiendo. Dices que es tu primo. Sin embargo, te secuestró. Hablamos con tu médico. Dijo que estabas mejorando y que Kenan tomó la decisión de sacarte del hospital. Dijo que estabas en Ankara, pero estabas secuestrado. ¿Qué está sucediendo, Kendall? Explícame. Todavía no pasa nada, Rustem. Pero van a pasar muchas cosas. Quiero hablar con Kenan. No sé cuál es su número. ¿Tú puedes conseguirlo? Eso es fácil.
Cuando leyó los mensajes, mi hijo guardó su número. ¡Merdán! ¡Hijo! ¿Te asustaste, Sibel? ¿Sientes que una parte de ti se muere? Perdió su chupón. Se lo di y dejó de llorar. Sentiste mucho miedo, ¿verdad? Como si murieras. Pero fue mentira. Y para mí fue verdad. Esto fue una mentira. ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Hijo mío! Sibel. Hijo mío, te quiero tanto. Hijo. Thank you.
Ebru, tú y las niñas, Aisei Narin, quédense en la habitación. Emine, Asim, Maran, Melek y yo nos vamos a quedar aquí. ¿Sí, mamá? ¿Dónde están, Aisei? En la casa de Firat. Está bien, voy para allá. Bien. Mi mamá viene en camino. Bien, la familia ya está completa. Baran, Aisei, salgan por Sibel y acompáñenla. Debe traer al bebé y necesitará ayuda. Mamá, ¿qué sucedió? ¿Oslem te hizo algo? Madre, contesta. Un perro me salió en el camino y me tiró. Hola. Querido primo, soy yo, Kendall. ¿Me extrañaste? ¿Recuerdas que te dije que me mataras cuando tuviste la oportunidad de hacerlo? Pues ahora lo lamentarás. Tuviste que haberme escuchado. ¿Dónde estás, Kendall? Detrás de ti. Justo detrás de ti, tan cerca. Ahora vamos a jugar con tus propias reglas, Kenan. A ti como a Murad les gusta hacer las cosas a escondidas de mí. Pero si yo tengo un problema, actúo directamente sobre la causa. Tú no actúas así. Por eso vamos a jugar con tus reglas, sí. Yo también sé jugar así, y muy bien. Por cierto, te extraño mucho. Pero no te preocupes, mi querido Kenan. Nos veremos. ¿Qué pronto volvieron? Ya estaban aquí, abuela. Siéntate, Sibel. Sibel, ¿qué te pasó? Me caí, señora. Discúlpanos por no traernos al bebé y a ti. Algo tuvo que pasar para que sacaras al bebé a esta hora de la noche. Señora, no se preocupe. Esto se resolverá. Estoy segura de eso. Muy pronto volveremos a la mansión. Ya lo verá. Eso deseo, Emine. Nos encargaremos de Kenan. No te preocupes. No. Eso no. Seré yo quien se encargue de él, Rustem. Pero te lo agradezco. Hace tiempo tuvimos un problema con tu padre. Pero yo te estimo, Kendall. Lo mejor es olvidar el pasado. A partir de ahora, tú y yo seremos aliados. Sí, claro, por supuesto. Siendo sincero, hay algo que me gustaría platicar contigo, Kendall. Sé que no es el mejor momento. Por favor, dime. He pensado en hacer más fuerte nuestra alianza. Mi hijo y tu hermana Melek podrían casarse. Nuestra amistad se reforzaría y seríamos una sola familia, ¿ah? ¿Qué te parece? Eso es fácil. Ayúdame en este asunto y podrás pensar en el nombre de tu nieto. Por ahora descansa. Ya te veré mañana. De acuerdo, gracias. Ayúdame, Maya.
Firat trabajaba en esta cuna. Creo que esta noche le puede servir a tu hijo. Gracias, Ebro. Kenan, regresaste. ¿Por qué no me avisaste? No quería molestarte. Pensé que ya estarías dormida. Algo malo te sucede, lo sé. No, madre, es trabajo. Pero está bajo control. Bien, hijo. Me alegro mucho. Kenan. Dime, madre. Acabo de hablar con Melek. No les pareció que llegara Oslem. Así que todos se fueron a casa de Firat. Les ofrecí que vinieran, pero Kadrille sigue molesta conmigo porque apoya a Oslem. No vendrá aquí hasta que Oslem se vaya. He pensado que tú puedes hablar con Oslem. Quizá a ti te escuche. Está bien, madre. No te preocupes. Lo haré. El que Auguste no acompañara a Oslem a la mansión no significa que no quiera verte. Quizá lo hizo para no complicar más las cosas. Ebru, gracias. Sé que te preocupas por mí, pero no quiero hablar de él. ¿Entonces solo fue una burla? Pero no se trata de eso. Aunque tampoco he dejado de amarlo. No creo que pueda hacerlo. Entonces. Hermano, entiendo que ames a Narin y te apoyo. Pero esto... ¿Esto qué? Esto de que Denise esté en casa de Leaf no está bien. Tú solo estás pensando en Varan y en Narin. No es justo para ella. Papá, ¿de qué hablaste con Kendall? De nada importante. ¿Qué es lo que quieres decir, papá? ¿Estuvieron encerrados mucho tiempo? Lo pondré de esta forma. Tú no tienes la inteligencia para entenderlo. Escúchame. Quiero que dejes de ver a esa enfermera. ¿Por qué? Tú obedece y deja de verla. No lo haré, papá.
Dije que no la verás. ¿No me entiendes? ¡Olvida a esa enfermera ya! Continuará.